La Brigada Internacional de Rescate Topos de Tlatelolco se despidió del estado de Veracruz, en el cual realizó labores de auxilio y rescate de personas tras el impacto de los meteoros Carr y Matthew. Su presidente, Héctor Méndez, comentó respecto a las experiencias vividas durante su estancia en la entidad. Nos honramos mucho en haber venido a colaborar con este maravilloso pueblo. El pueblo de Veracruz, para nosotros muy entrañable y muy querido, nos ha demostrado una vez más quiénes somos los mexicanos. En este caso se pone la camiseta de México-Veracruz y Veracruz le demuestra a todo el mundo que en un mes la gente no se cayó, nada más se mojó, se dio un chapuzón, perdió todas sus cosas, pero ¿qué crees? Nunca se rindieron. Nunca. Y eso a nosotros nos llena de orgullo. Creo que Veracruz está en pie. Enalteciendo la participación de la ciudadanía en general, Topos de México anunció el establecimiento de una brigada con el mismo nombre en la entidad veracruzana, la cual estaría liderada por Rommel Enríquez, voluntario del terremoto de 1985. Ahorita estamos pretendiendo aquí y ya estamos sentando los cimientos para armar Topos Veracruz con gente especializada en el mar, con gente con lanchas, con gente que sepa de rescate de ríos, con gente que enriquezca. Y aquí Rommel Enríquez va a ir, él es el representante de Topos aquí en el puerto y ya lo formalizamos, porque él ya estuvo en el 85, o sea, no es un improvisado, es un voluntario que estuvo en la Ciudad de México. Finalmente, al ser cuestionado en referencia a la loable labor que realizan él y su brigada de rescate en cualquier contingencia o siniestro alrededor del mundo, subrayó: ¿sabes qué te dignifica? El trabajo bien hecho. El hacer lo que te corresponde como hombre o como mujer. El cumplir con tu deber como humano. En este paso tan breve por la vida, si no haces lo que corresponde, no vale la pena. ¿Sí? Que te dediques en la vida a decir nada más voy a hacer lana y lana. No, hay que aportar lo mejor. Y si le vas a dejar algo a tus hijos, déjales el ejemplo. Con imágenes de Boga Reyes para Agencia Imagen del Golfo desde Veracruz, Carla Mendoza.